¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Qué gusto saludarlos. Ya tenemos una tarde bastante agradable aquí en nuestra zona y además viernes, inicio de fin de semana, y estamos esperando que el día de mañana sobre todo se esté registrando bastante agradable aquí en el puerto de Tampico. Hasta el momento tenemos una temperatura de 22 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad relativa del 64%, punto de rocío 15 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura y el puerto se mantiene abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona lo tenemos a una velocidad de 19 kilómetros por hora proveniente del sureste y la presión atmosférica ligeramente elevada. Se registra en 1015 milibares. Para este fin de semana probablemente es que se esté incrementando la presión atmosférica debido a que vamos a tener la llegada de un nuevo sistema frontal. Esto es lo que va a estar ocasionando que se mantenga un tanto inestable la presión aquí en nuestra zona. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas, condiciones bastante agradables, estables, muy baja probabilidad de precipitación. Hasta el momento en Nuevo Laredo se están registrando 23 grados centígrados, en Ciudad Victoria, la capital de nuestro estado, 21 grados centígrados, El Mante con 22 grados, al igual que la zona sur de Tamaulipas. Reynosa y Matamoros presentan 24 y 22 grados respectivamente. En el transcurso de esta noche, para la mayor parte de nuestro estado, esperamos condiciones agradables, estables, temperaturas ni tan cálidas ni tan frescas como había sido el caso de los días anteriores, sino muy agradables. Vamos a ver el mapa de la República Mexicana. Les había comentado hoy por la mañana que estábamos a la espera del nuevo frente frío número 41 de la temporada. Es por eso que el día de hoy y sobre todo para mañana se está pronosticando que sea un día cálido aquí en el puerto de Tampico, a diferencia de los días anteriores donde sí habíamos tenido este descenso de temperatura muy marcado a consecuencia del frente frío número 40, el cual, por cierto, ya está comenzando su etapa de disipación en aguas del Mar Caribe, ya se está alejando de la costa nacional y está ocasionando que la condición de cielo sobre todo se mantenga bastante despejado y ya más soleado hacia la península de Yucatán. Tenemos la presencia de una corriente en chorro hacia la mesa norte de nuestro país proveniente del Océano Pacífico. Esto está proporcionando nubosidad importante hacia el norte y noroeste mexicano. En el transcurso del día de mañana, sobre todo por la tarde-noche, ya tendremos la llegada del frente frío 41 hacia la mesa norte de nuestro país. Estará generando marcado descenso de temperatura y se va a estar desplazando bastante rápido, y a partir de este próximo domingo estaremos sintiendo los efectos de este nuevo sistema frontal. Así es que ya lo saben, el día de mañana calorcito, van a poder disfrutar de algún evento tal vez al aire libre, van a poder ir a la playa, muy baja probabilidad de precipitación hasta para el día de mañana aquí en el puerto de Tampico, pero a partir de este próximo domingo, descenso de temperatura y algunas rachas de viento de carácter moderado. Sobre todo las temperaturas mínimas por la mañana y por la noche serán donde más estaremos sintiendo este cambio. La máxima hasta el momento se está pronosticando entre los 21 y 22 grados centígrados, pero sí vamos a tener este evento de norte a partir del domingo, y el lunes tal vez estamos iniciando el día con algunas precipitaciones para que ya se vayan preparando para la siguiente semana laboral. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo y me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y, como siempre, de Cool & Chic. Gracias.